Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más a... Voy a decir Skyrim. Mira que hace tiempo que no juega Skyrim, pero bueno. Estamos en Tombi. El capítulo anterior lo había dejado aquí, justo. Ya hace unos segundos lo acabo de volver a poner. Y estábamos intentando pasar lo que es la montaña... La montaña tormentosa esta, donde se encuentra el Fénix. Y a ver si tenemos un poco de suerte y ayuda. Y así ya podemos pasar de aquí, porque es una zona de la más asquerosa del juego, básicamente. Porque el puto viento no te deja maniobrar nada. Y si no hay cosa que más rabia me dé a mí, es no poder manejar bien al personaje. Como se puede ver, ¿no? Bueno, pues nada. A volver a repetir. Vamos a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte. Hay que recoger los pantalones de Charles, que es el mono. ¡Mierda! Es que me voy mucho. No puede ser. No puede ser así. O sea, creo que me falta algo. No estoy muy seguro. Si se cogía antes o se cogía después, pero yo creo recordar que se coge más tarde, ¿eh? Que es una sombrilla. Joder, cabrón, ya te levantas. Bueno, total, si me voy a morir otra vez. Y... Ah, en esta se engancha. Vale, pues nada. A volver a hacer. Voy a perder aquí las bebidas que flipas. Ese es el problema. Pero bueno. Todo sea por pasarla. Oh, ya, ya está, ya ha llegado. Vale, ahí se encuentra Fénix. Vamos ahí a por él ahora. Primero quiero coger. No, no, no me voy a arriesgar, da igual. Sí, eso. Tú cállate. ¿Quieres ver al Fénix? Está intentando llegar a la jungla. Olvídalo. He oído las historias del Fénix llevando a la gente a la jungla. Pero eso era cuando era joven y fuerte. Ahora, debido a las tormentas, está débil y no puede ni alimentarse. ¿Quién sabe dónde acabarás? Pues yo quiero ir a la jungla. Yo, si no me arriesgo, no... No soy yo. Bueno, vemos en un vídeo, pero el audio vuelve... Sigue siendo una putada por el pitido que mete. Pero bueno. Ya podemos ver que... No, en verdad, el Fénix no... No estaba... En forma. ¿Dónde estoy? Ciudad... No, la bolsa... Digo, ciudad... De... No sé qué, el ratón, ¿no? No sé qué era. Ni me lo he leído. Me ha asustado... De repente has caído del cielo. Oye, tú... no eres de aquí, ¿verdad? Bienvenido a la ciudad Paco. Vale, está en la ciudad Paco. Vamos a hablar con estos. No me deja hablar. Bueno, vamos a grabar primero, antes de nada. Ciudad Paco, ¿guarda datos? Sí. Más que nada porque pasar otra vez por la montaña tormentosa esa es un asco. Ahora, ya hemos grabado. Vamos a hablar un poco con la gente del pueblo. Esta carretera lleva al lago Paco, pero es muy, muy peligrosa. No vayas a menos que debas hacerlo. Camino al lago Baco. Vale, pues cuando tenga que ir al lago iré por ese camino. ¿Qué vamos aquí? Oh, sabía que te había visto antes. Tú eres el de ese. Tú eres el de que conocí en la montaña de Fénix. Ahí me has sobrevivido. Así que has sobrevivido, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? Este es el tipo que se encargó de los monstruos en el bosque de las setas. ¿En serio? ¡Wow! ¿Pero pareces tan joven? Ah, sí, no quiero imponerme. Pero ahora... Que los monstruos han ido del bosque de setas. ¿Crees que podrías hacernos un favor? En el bosque de setas hay una fruta llamada fruta mortal. La fruta mata a todas las plantas, las otras plantas del bosque. Es un veneno auténtico. ¿Puedes ayudarnos a eliminar esa fruta? Sí, puedo ir. Toma esto, es un matahierba de fruta mortal. Sí, eso, las frutas mortales son muy difíciles de arrancar. ¿Mata hierbas? No. ¿Mata hierbajos? Nada.
Por lo que sabemos, hay un total de 5 frutas. Venga, aplástalas todas. Las frutas mortales tienen un dibujo como este en su cara delantera. Asegúrate de destruir las auténticas. Bueno, ya se verá más adelante qué son las frutas estas. Uy, el cuerpo tan pequeño empieza a marearme enseguida. Bueno, pues nada. Casa divina. Oferta especial de su futuro gratis. Vamos a verlo. Ah, no está, no está. Ah, ya era gratis encima. Vamos a ver qué dice este. ¿Vienes de la montaña de Fénix? El lugar ha cambiado mucho desde que cayó bajo el hechizo de los tres diablos. Deja de mirarme así. Ahora tenemos una esta pinta porque somos humanos, como tú. Vale, son humanos. ¿Me has visto, verdad? Qué raro, ¿no te asustó? Bien, como veas, soy igual que un ratón. O sea, soy igual que un ratón. Todos gritan y salen corriendo cuando nos ven. Claro, que en realidad no somos ratones. Los diablos hechizaron nuestra ciudad y nos convirtieron en ratones. Llevamos sombreros para que la asuste, para no asustar a la gente. Oye, ¿estás de viaje de verdad? Tengo que pedirte un favor. Soy un coleccionista, colecciono de todo. Pero ahora no encuentro nada de queso. Si encuentras algo de queso en tus viajes me los traes, ¿verdad? A cambio te daré algo que te gustará. Cuando consigas 10 lonchas de queso, ven a verme de nuevo. Te esperaré aquí. Coleccionista que colecciona el queso. Y encima es un ratón. No me cuadra, ¿eh? Bueno, pues a ver cuántos tenemos. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, tenemos más páginas. ¿Queso? ¿Dos? Creo que tenía más, ¿no? Yo creo recordar que tenía más quesos, pero bueno. Bueno, nada, igual. Ya cuando encontremos 10 quesos, de momento no los voy a dar. Cuando encuentre 10, se los devolveré. Vamos por aquí a ver qué hay. Este es el parque central del ayuntamiento. Vale, me ha quedado claro. ¿Qué? ¿Está dónde? No vamos a hacer. ¿Eh? ¿Qué? ¿Está dónde? ¿Eh? No lo vamos a hacer. Tío, no entiendo. Ratón, desaparecido. Ha desaparecido un ratón, desapareció un ratoncito. Se trata de un ratón de verdad y no de un humano como nosotros. Debemos encontrar enseguida. Si alguien tuviera información sobre su paradero, debe firmar al ayuntamiento. Nosotros iremos a recogerlo. Gracias por su colaboración. Ayuntamiento de la ciudad, Paco. ¿Dónde está el ratoncito? Bueno, pues habrá que buscarlo. A ver qué tenemos por allí. La verdad es que aquí hay muchas más misiones. Por tanto, es un lío ahora con esto de la ciudad de los enanos. Pero bueno, creo que era aquí, ¿no? Sí, ahora apareció un montón aquí. ¿Y alguien de aquí, en teoría? Jejejejejeje. Ratoncito perdido encontrado. Ya está, sí. Esta era muy fácil, en verdad, de hecho, normalmente se suele venir aquí primero. En donde el alcalde y luego se habla con la gente. Así la descubrí yo esta misión, la verdad. Si no, no. A ver, hay que informar al alcalde, joder. Oh no, nunca habría pensado que estuviera en semejante lugar. Veré cómo llegar allí, a buscar inmediatamente. Si quieres comprueba otra vez que le está hablando anuncios. ¿Dónde está el ratoncito? Vamos a ver esto. Se necesita aventurero. La bomba del lago se ha roto y no hay vino suficiente para la ciudad. Se necesita aventurero con experiencia para arreglar la bomba del lago de Baco. Se busca viajeros intrépidos sin temor a la mansión encantada. Ayuntamiento de Ciudad Paco. Uy, ya. Es una misión perfecta para nosotros. Vamos a ver el trabajo. Bueno, pues vamos al lago, ¿no? El lago era por aquí. Un segundo, estos no me han dicho nada. Vale. No puedes irte de bosque, es demasiado peligroso. Hay unos monstruos llamados Bunger en el bosque de las setas. Sí, yo creo que me los he cargado ya, ¿eh? Pero bueno. Vamos por aquí. ¿Tú eres de zombie? Si vas a arreglar la bomba del lago, te mostrará el camino. Vale, pues vamos con este tipo.
Vaya, vaya. Tercero o cuarto capítulo ya que llevo seguido. La verdad es que me estoy haciendo un vicio a este juego. Es que se empezó año para, ¿eh? La bolsa del cerdo encantada. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sur de la mansión. ¿Guardar datos? Sí, vamos a guardar. Venga, ¿por qué no? Ya que es gratis. Venga, ya está. Bueno, pues aquí habrá que ir hasta la bomba del lago. Un segundo, que pica un poco el ojo. Y nada, aquí es un poco curioso la forma de jugar. Vale, estos huevos no tienen nada, pero sí que se tienen que romper. Ahí no es, o no. No me deja entrar por las puertas porque ahora estamos con la misión esta. Y no me va a dejar hacer otra cosa que no sea la misión. No hay distracciones en el trabajo. Ahí no es, bueno, vale. Ya, si te quieres caer de camino ya te lo ponen cara. Vaya, vaya tío. Vale. Está claro, ¿no? Que por ahí no es. Bueno, esta parte del mapa es bastante curiosa porque estamos en una mansión en la que el mapa carga todo el rato en las cuatro esquinas de una forma diferente. Ahí no es. ¿Me ha quedado claro? Ahí no es. Pero bueno, mira, tenemos Yo la viví. Una canción nueva de Justin Bieber. Y aquí tenemos, a ver. Hoste de la mansión. ¿Guardar datos? No. Creo que sea por aquí. Fuimos a llegar. Ay. Ya hemos llegado. He intentado arreglarla, pero no tengo suficiente. No tengo la fuerza suficiente. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Por aquí no hay mucho. Creo que es aquí, la máquina está. Sí, hay un agujero para colocar algo, sí. Pues bien, tenemos que encontrar algún tipo de palanca o algo, ¿no? Para que funcione la bomba. Aquí está, mira. Tubería. Vaya cara. La verdad es que el juego lleva muchos años, no sé en qué año salió, pero cuando lo jugué yo, a pesar de tener unos gráficos así bastante comparativos, la verdad es que me gustó mucho, la verdad. Tubería cabe. Vale, hay que colocarla así. Mira, campana centenaria, cierto. Oye, ¿no me da la campana? Ahí la campana, la tubería. Ah, el interruptor está apagado. Enciende el interruptor. Se escucha un débil sonido de la bomba. Parece que funciona. Vale, pues en teoría ya está arreglada. Me parece que ha funcionado. Vámonos. Vale, pues ya podemos irnos. Ahora simplemente vuelvo a hacer el caminito de vuelta y ya está. Ya que no nos deja ir a ningún sitio. Me gusta esta parte así. El problema es que se corta, ¿no? Y si no se puse la pantalla negra, pues quedaría mejor. Ya, pedazo de salto. Oh, no, 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 no. Bueno, pues ahí se queda, no lo voy a matar. Ay. Bien, gracias otra vez, no olvidaré informar al ayuntamiento. No olvidaré o no olvides informar, no sé qué ha dicho. Y este no estaba antes. Dicen que uno de los ancianos del tiempo está atrapado en la mansión encantada. Oh, ya, yeah. Misión para nosotros. El anciano milenario. Milenario, bueno, de 1000 años. Ese tipo pues nos dará una llave que nos dará la oportunidad de abrir otro tipo de cofres. Si estamos abriendo los cofres de 100 años,
Nos dará la llave para el 1000 años. Mira, vino, ahí vino otra vez. Ha sido de gran ayuda. No sé cómo agradecértelo, ya sé. Porque por aquí siempre hay mucho vino. Puedes tomar todo el que quieras, cuando quieras. Pero tú no, ¿vale? Qué ironía, ¿no? Pues nada, vamos a ver el tablón. Querido Tombi, si alguna vez tienes problemas en la montaña de Fénix o algún otro sitio, ponte en contacto con el primer ratón que veas. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Buena suerte en tus viajes. Atentamente, residentes de la ciudad Baco. Posdata, ten en cuenta que no siempre podremos resolver todos tus problemas. Bueno, creo que ya hemos pasado a esta ciudad. Habría que ir al pueblo. Ay, al pueblo. Es que esto no me dejan pasar. Es muy fuerte. Vale, así que me dejan pasar. No recuerdo para dónde iba esto. Bueno, ya hemos desbloqueado el camino, eso sí. Y a ver dónde nos lleva. Vale, nos lleva justo a la montaña. Joder, qué trauma. Pues voy a pasar de aquí de momento, ¿eh? No me apetece mucho venir por esta zona. Vamos a ir a la mansión encantada. A ver si podemos rescatar al milenario. Al anciano milenario. Y si podemos coger la llave de los 1000 años. Que con esa ya podemos abrir cofres de otro tipo de cofres. Vale, antes de nada voy a guardar. Por lo que pueda pasar. Vale, guardamos aquí. Y aquí también. Bueno, no queda mucho. O sea, no quiero hacer el gameplay muy largo. Así que a ver si encuentro rápido este. Uf, pensaba que me daba. Vale, al final me lo comí. Ah, cierto, a ver, creo que se puede entrar por aquí, ¿no? Bueno, por aquí no se puede pasar porque no podemos nada por el agua de momento. Tenemos que hacer la misión esa. Pero es más adelante. Y hasta que no podamos nadar, pues no podemos poder pasar por esa zona de agua. Obviamente. Tú. No maltrates a este macarra. Uf, no me da que estás ahí. Trabajo de ayuntamiento. He ido a recuperar la bomba. Pero mírame. He venido hasta aquí. Y hasta ahí me ha tirado la llave en la habitación pequeña. Hasta ahí tira la llave de la habitación pequeña. De lo más patético, lo sé, pero voy a regresar a la ciudad una temporada. Si necesitas algo, no dudes en venir a verme. Estaré en el ayuntamiento. Ten mucho cuidado. Vale, pues nada. Oye. Ah, vale. Llave pequeña ganada. Es que iba solo el personaje y. Y aún así iba muy lento, pero no sé. Vamos por aquí. Uy, vaya combo. Joder, ahora salto lo que quiero. Vamos a abrir por esta puerta. No me deja pasar. Ahí. Vale, gran panel de llave número 2, vale. Bueno, esto es una fuente de que recupera la vida. Que para un toque que me faltaba, bueno. Lo que he cogido es un fragmento de una llave, que es bastante más grande. Luego se verá más adelante qué puerta es. Y en teoría aquí está el anciano milenario este. Vale, sí. Pero no podemos hacer nada porque está esa barrera de fuego. Que obviamente es una maldición. Por ahí no se puede ir, así que habrá que dar la vuelta. Pero antes de nada voy a ir por todas estas de aquí. Bueno, tenía que haber matado ese. Da igual. Vale, aquí tenemos otro cacho de llave. Y este cofre. Que no lo puedo abrir todavía. Creo que este es el cofre que abre el anciano este. Que nos da la llave para abrir cofres azules.
Bueno, pues vamos por aquí. A ver qué encontramos. Creo que aquí había otro de esta llave. Ah, estoy seguro. Sí, mira. Hostia. Da igual, me tiro o me muero. Pero al menos la tengo. Ay, vale, sí. Recuerdo que esto se tiene que coger de una forma. Vale, tengo 3. Yo es que soy más ergonómico, ¿no? Vale, mira, ahí está el de llave grande. Que es la que tenemos que coger al final. Pero bueno, más adelante. Y esto que por aquí no se puede pasar de momento. Bueno, pues nada. El hecho de que no haya ido por la montaña me ha hecho joder una cosa. Porque de allí se coge, o sea, al coger los. Uy. Al coger los pantalones de Charlie, se coge la sombrilla. Una sombrilla así, rollo playera. Que es para poder caer más bajo, ¿no? Las caídas son más lentas. Y eso, esta llave de aquí se cogía precisamente con eso. Pero bueno, ya la tengo así. Total, sacrificar una vida por eso. Más que sacrificar 20 para ir a la montaña. Pues como que compensa. Hostia. No lo he visto venir, la verdad. La aglomeración que hay aquí. El problema es que como están en un sitio y están en otro. No parece que sean de esta parte de la pantalla. Este sí. Joder, no voy a poder matarlo. Me jodas, venga, va. Por paso de ti, macho. Y me come la planta. Bueno, pues ya. Voy a quitar estos. Ah, es cierto, aquí. Aquí se encuentra uno de los secretos. Bueno, no es secreto, es que más adelante te irán diciendo dónde está. Esto, que es creo que la esencia de fuego, que se coge en el momento que tengamos nuestro estado. A ver, ¿dónde está? Aquí. El estado de fuego, que creo que es el rojo, el nivel 10. Vale, sí, y estamos a nivel 7, o sea que faltaría matar un montón de bichos todavía. De los que den experiencia de rojo. Rojo rosa, más o menos. Vale. A ver qué hay por ahí. Yo creo que. Venga, ven. Vale, ya está. Así paso al menos. A ver qué tenemos por aquí. Hostia, no, que este es el principio. Bueno, pues nada. Vamos por esta zona. A ver qué hay aquí. Joder, que le cuesta entrar en las puertas, ¿eh? Y a ver si acabo ya con la parte esta de la misión de la mansión. Vale, aquí hay otra zona de llave y ese cofre que aún no se va a poder coger. Ese creo que es de los 10.000 años o algo así, el cofre de los. A ver, parte. No, no creo guardar de momento. Sí, de los 10.000 años o de los 100.000, no recuerdo ahora. Vale, vamos a romper todos esos huevos de allá atrás también. Oh, no me he dejado de momento. Bueno, pues nada. Vente por aquí.
Bichos malos. Oh, ya, vida. Bueno, y esto es otra puerta. Pero de momento no se puede pasar. Y muchas cosas que me voy a dejar, ¿eh? Por ahí. Que ahora no me acuerdo o que ni siquiera he visto ni cuando jugaba. Porque yo creo que no he conseguido hacer ni siquiera todos los logros cuando jugaba. A ver, cambia de zona. Más huevos. No veas. Estoy hasta los huevos. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Ah, mira, aquí tenemos el bolde de la llave. ¿Y crees que esto es una pintura muy rara? Parece como si estuviera en una reunión aquí. Me pregunto si hay insertar algo. Ahora que lo pienso, hay una puerta con una llave gran cerradura en este edificio. Me pregunto si tiene algo que ver con esto. Sí. ¿Cuadro de gran llave? Creo que sí que tiene que algo que ver, ¿eh? De hecho, vamos a colocar lo que son los fragmentos ya, para saber cuándo queda. Así vamos despejando inventario también. A ver. Bueno, me queda un fragmento todavía. Pero bueno, ya iremos a buscarlo. Mientras que vamos explorando la zona. Aquí no me recuerdo que había. Aquí había algo, pero no recuerdo. Era otro secreto o algo, no sé. Porque esta escalera estaba para algo. Parte norte de la mansión. Leo todos los carteles porque luego si tienes que viajar a cierto punto, pues viajas básicamente al cartel. No, aquí no se puede hacer nada de momento. Luego hay que explorar todos los sitios donde hay agua, eso sí. Cuando se sepa nadar. Wow, ya. Bueno, la puerta de risa, ya se sabe que se tiene que entrar. Con una ligera risa, así. A ver. Vale, esa es la gran llave. Oh, no, mierda. Oye, no, no me vas a dejar. Ahora, joder. Tengo que subir. Lo que obviamente no puedo ir porque la plataforma está arriba. Así que iré por esta zona. Yo esto no sé qué es, pero me resulta raro, no me acuerdo, la verdad. Bueno, voy a ir a por los huevos primero. A ver. Cerradura pequeña, vale. Pues hemos usado la llave. Y en teoría este es el último huevo. Que este no te dejaba partirlo hasta que no tenías la llave y no partías todos los demás. Vale, pues yo creo que ya está. Así que toca ir a ver al centenario este. Al millonario este, al milenario. Venga, va. Estaba aquí, creo. Sí. Mierda, joder. Uf, caer encima de la planta. Joder, no quería pasar. Vale, sí, ahora podemos hablar con él. Has vuelto. El anciano sabe. El anciano sabio centenario me ha hablado bien de ti. Y parece que tenía razón. Así que quieres saber algo más sobre los diablos, ¿verdad? Los diablos usan la magia poderosa para capaz de poner en un área entera bajo su control. Pero para ello necesitan una enorme cantidad de oro para producir esta magia. Deben estar recogiendo ese oro de algún sitio. Si lo encuentras, seguro que encontrarás la pulsera de tu abuelo.
Vale, pues ya sabemos un poquito más. Recompensa. Huevo mágico. Despejada. Bueno, eso es para quitar fuego. Si quitabas el huevo, todo, pues quitabas el maleficio, es el fuego. Toma, recuerdo, es la llave milenaria. Esta llave abrirá todas las arcones del tesoro de 1000 años. Deberás llegar más allá de la montaña de Fénix en un arcón del tesoro milenario. Creo que lo he dejado en la montaña de Fénix. Pero recuerda que hay una técnica especial para llegar a las cuevas de lava. Las llamas de lava dentro de las cuevas serán un problema. Me temo que no podrás hacer nada hasta que no encuentres la alza diablo del hechizo de y lo selles. La bolsa de diablos verde revelará la puerta del cerdo diablo. Busca la bolsa de la cueva de lava. Lo veo en tus ojos. Te harás más fuerte, pero no te desanimes. Primero escala el soporte de la antorcha solar. Está cerca de este edificio. Te mostrará un nuevo poder. Después deberás usar tu propia magia para tu propia fuerza para encontrar el camino. Perdón. Bueno, eso es lo de la chimenea que hemos entrado. Cuídate. Encontrarás algunos amigos míos que podrán ayudarte, pero ten cuidado con el anciano de 10.000 años. No es mala persona, pero bueno, ya te encontrarás. Buena suerte. Ah, es que es pedófilo, ¿no? Bueno, nada. Bueno, lo que decía, en la chimenea esa hemos encontrado lo que es el poder, ¿no? El poder de fuego, por decirlo así. Pero bueno, ya que hemos oído y no podemos ir hasta que no tenga. Hasta que no tengamos todo el poder, o sea, todo el nivel necesario para poder desbloquearlo. ¿Qué necesitamos nivel 10? Y estos, si no recuerdo, son tipo azul, ¿no? Sí. Que llevo nivel 3, que muy poco, la verdad. Tendré que ponerme aquí a farmear. Pero bueno, vamos a dejar aquí el gameplay por hoy. Esta vez sí lo voy a dejar. O sea, descansar un poco porque ya va siendo hora de cenar. Y nada, y en el próximo seguramente iremos a matar a algún cerdiablo ya. Pero hay que pasarse la montaña tormentosa. Que ese es el problema, pero bueno. Pues nada, chicos, aquí dejo el gameplay por hoy. Si os gusta, ya sabéis. Dale like, favoritos, comentad lo que queráis. Lo que os parece, cualquier duda del juego. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, hasta pronto.